¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Les saluda Lucía Pineda Uwau. Estamos en 100% Entrevista. Gracias por vernos por www.ciennoticias.com.ni pero en toda la bolita del mundo y por seguirnos en nuestras plataformas de Facebook 100% Noticias, así también en nuestro YouTube 100 Noticias Nicaragua. Acuérdese de darle clic a la campanita de notificaciones para que le avisen de toda emisión o video nuevo de 100% Noticias en YouTube. También estamos en Twitter, en 100% Noticias. Cada clic que usted le dé a nuestras informaciones en la página web y también en nuestro canal de YouTube nos ayuda al sostenimiento de nosotros como periodistas, porque ahí se monetiza. Cada clic, así de esa forma, usted aporta pues al periodismo independiente. Bueno, en este día pues hay mucho de qué hablar. Asedio, persecución, amenazas, intimidaciones. Eso es el pan de cada día en Nicaragua, lamentablemente. Mientras el gobierno miente en foros internacionales de que todo está normal, pues en la realidad nada está normal en Nicaragua. El fin de semana observamos cómo fueron en cacería de encarcelados, en este caso de Eder Muñoz y también de José Santos Sánchez, encarcelados políticos que fueron detenidos por la policía de Daniel Ortega y trasladados también al Chipote. Pura intimidación, pero bueno, para ampliar un poco sobre esto, voy a hablar un poco con Eder Muñoz, a quien lo tengo vía Skype desde Nicaragua. Más adelante tengo comunicación con Castalia Zapata, periodista Canal 12, quien también ha recibido intimidación, asedio, así también como Katia Reyes, periodista de Canal 10, víctimas de intimidación y asedio. Siempre hay que denunciar esto, denunciarlo, denunciarlo y no cansarnos de denunciar. Y porque esto pues demuestra de alguna manera que el nicaragüense no va a permitir que se nos siga violando los derechos humanos y no está aceptando que se violen los derechos humanos. Eder, gracias por estar con nosotros a esta hora. Gracias a usted. Queríamos Buenos días. consultarte, Eder, sobre la situación que viviste pues este fin de semana. ¿Por qué fue que te captura la policía cuando vos estabas pues tranquilo en tu casa y dedicado a labores agrícolas ahora, entiendo? Así es. Pues la verdad que hasta el momento, y no sé por qué ellos me volvieron a reclutar. Ellos vienen con violencia. Como que yo tenía armamento, tenía no sé qué cosa acá, entraron a la casa totalmente apuntando con armas familiares a mi persona y pues me montaron a la camioneta, me enchacharon, me montaron a la camioneta y me di en lo, el trayecto me llevaron hasta el Chipote. En realidad no sé por qué me volvieron a capturar y a las horas me soltaron sin decirme el por qué, sin darme un motivo alguno. ¿Por qué estaban haciendo eso? Eder, ¿qué te decían? Sí, porque vos relatabas un poco, bueno, se da tu captura, entiendo que te pusieron la bota policial De aquí en tu hecho, rostro. Contanos un sí. poco de los atropellos que viviste, porque también te sometieron pues a este maltrato. Desde el momento en que entran a la casa, pues ellos entraron golpeándome, me golpeaban en los costados, me golpeaban en el rostro, me sometieron, aún así me seguían golpeando, yo ya estaba sometido, estaba enchachado y me tiraron a la tina. Igual en lo que iba en el trayecto hacia el Chipote, ellos continuaban golpeándome, continuaban pateándome, me pusieron la bota en mi rostro. Acá tengo parte de los creos de la suela del zapato en mi rostro y pues ellos querían que besara su bota porque me decían que yo era un excremento, que todos los azules y blancos éramos excremento y que merecíamos estar bajo las botas de la policía. Y me ponían su bota en mi boca a que yo la besara, a que yo hiciera esa humillación, verdaderamente. Pues me querían humillar de esa manera. Se pararon en varias ocasiones diciendo que me iban a tirar al volcán,
que me ponían la punta del fusil, la escopeta en el sentido, que me iban a disparar y que de todos modos a ellos no les hacían nada, porque más bien los hacía famosos con el hecho de que mi familia haya firmado mi captura. Y igual, cuando llegó el chipote, pues lo mismo, de un trato denigrante por parte de las personas que me capturaron. Me decían que me fuera del país, que me fuera del país, y si no me iba, pues ellos me iban a desaparecer, porque la escoria que éramos nosotros, los delincuentes que éramos nosotros, no merecíamos vivir en Nicaragua. Que te decían que eras un excremento, así te decían. Que yo era un excremento, que todos los azules y blancos, los que supuestamente defendíamos a la bandera azul y blanco, éramos excremento y merecíamos estar bajo sus botas, humillándonos totalmente, humillándome totalmente. Y en ese momento, pues me ponían directamente las botas en mi boca para que yo besara su bota, porque supuestamente era escoria yo. Llegaste al Chipote y ¿qué ocurrió? Fue un trato súper diferente, es lo que más me extrañó. Mi captura fue súper violenta, golpes, intimidación y todo. Pero cuando yo ya llego al chipote, pues me quitan las chachas, no siquiera me meten a la preventiva, me llevan a un aula donde están, me dicen ellos que es de visita, y ahí estuve sentado. Me quitaron toda la ropa, me pusieron un traje azul. Me tomaron fotos, luego me volvieron a poner mi ropa con que me capturaron y me llevaron a ese salón y pues ahí estuve por más de media hora, una hora tal vez, hasta que fui llamado por el comisionado Pérez Olivas. Él me guió, fui hasta una oficina y él comenzó a interrogarme, pero fue un interrogatorio no de ni siquiera temas de política, ni siquiera temas de la resistencia civil, sino fue unas preguntas del campo, preguntas de lo que yo estaba haciendo, a qué me dedicaba, las labores, cómo se hacían, cosas de esas. Casi el 80% de la plática con él fue de ese tipo de plática, el 20% ya se dirigía un poquito más al tema político, tratando de tal vez lavar mi cerebro, de decir que el gobierno pues había hecho muchas cosas, que nos habían soltado, que nos habían liberado, y que no deberíamos de estar nuevamente buscando cómo organizarnos y delinquir supuestamente ellos, para nosotros delinquir. Supuestamente ellos parece que tienen alguna información de que nos hemos estado reuniendo los excarcelados y pues parece que a eso a ellos les molestó, pero no me preguntaron en sí de persona o de algún caso en específico. ¿Qué le respondías, Eder? Pues la verdad, lo que yo le respondía era que no me iba a cambiar mi percepción de las cosas, no me iba a cambiar mis ideales, mis ilusiones, y que yo tampoco estaba ahí yo estaba platicando con él por cambiar su forma de ser. Cada quien piensa a su manera. Hasta fracturado anda la muñeca Pues el hombre. solo estuve asintiendo las preguntas que él me hacía, respondiendo, pero como le digo, no fue preguntas específicas sobre un caso, simplemente fueron una como tal vez una plática normal. Eso me extrañó bastante, me desconcertó bastante. Lesionada la muñeca, ¿verdad? Por la golpiza que te dieron allá en el penal de Tipitapa, cuando se dieron los sucesos del asesinato de don Eddie Montes. Contanos un poco, ¿verdad? ¿Cómo se dio la fractura? ¿Y todavía tenés esa molestia en tu mano? De hecho, pues no fue en el penal, fue el día de mi captura, que me llevaron al chipote, fue el 30 de diciembre. Cuando a mí me capturan, pues ellos me amarran un mecate en mi muñeca, pero ellos al montarme a la patrulla me agarran de mi muñeca donde estaba amarrado y me levantan para atrás. Y en ese momento me dislocaron totalmente la muñeca. No sé si se logra ver que está toda curva. Y pues cuando me llevaron así al chipote, yo con dolor, pues nunca me atendieron, nunca me dieron el medicamento. Y pues estuve resintiendo por más de 2 meses el dolor en mi muñeca. Y pues
lo que los médicos me han dicho actualmente es que ya no pueden hacer nada porque ya la fractura y los huesos pues ya comenzaron a soldarse entre sí y sería volver a fracturar cada hueso y acomodarme la muñeca. Pues igual esta captura, no sé si ellos fueron los mismos que me captaron en aquella ocasión, pero se ensañaron nuevamente con mis muñecas. Me comenzaron a golpear y en la mano fracturada, sin importar que yo les decía que ya estaba fracturada esa mano, que no me siguieran lastimando ahí. Y pues parece que a ellos no les importaba, como que es un frenesí de una forma de ellos tal vez lastimar a las personas y que uno pues resienta o tenga miedo. Con Heidi Hurtado, quien es esposa de José Santos Sánchez, otro excarcelado que fue recapturado este fin de semana y también puesto en libertad. Son mujeres pues sufridas, lloraban, angustiadas por sus hijos, por la situación tuya. Nunca se pudieron ver, casi prácticamente en todo ese proceso de encarcelamiento. Fue hasta que fueron excarcelados que ustedes pudieron pues abrazarse. Así es. ¿Qué le puedes decir pues a tus captores, a tus agresores, a tus perseguidores, tras toda esta hazaña pues que ha habido pues en contra de ustedes y también del resto del pueblo de Nicaragua que ha sufrido pues estos vejámenes de la dictadura? Te voy a repetir lo que ayer le repetía yo a ellos, que ellos necesitaban ser profesionales para llamarse policía, porque verdaderamente ellos no tienen una profesionalización como policía, son personas que no respetan el derecho humano, son personas que no respetan la dignidad humana, ellos nos ven como seres humanos de baja, de no sé, tal vez otra categoría, nos denigran totalmente, nos ven inferiores a ellos y eso creo que hace, se sienten de alguna manera dioses. Poder elegir entre quién lastimar, a quién lastimar más o a quién dejar libre. Creo que ellos en ese momento no aplican el profesionalismo que deberían de tener. Están entrenados ellos para infringir dolor, no para verdaderamente aplicar la ley, no están entrenados para aplicar la ley. Actualmente lo que son unos torturadores totalmente. Ellos torturan psicológicamente. Ellos torturan físicamente, ellos tratan de denigrarte. Estando adentro, a mí me decían un montón de cosas de ella, tratando de ponerme en contra de ella. Por lo que ella me cuenta también, le contaban cosas mías para poner enojarnos entre ambos y que ambos pues dijéramos cosas que nada que ver. Y pues la verdad creo que necesitan de mucho, tal vez fe a Dios, de mucha profesionalización. Está totalmente ellos cegados, tal vez por el fanatismo o el miedo. No quiero entender su forma de actuar, pero al final no sé cómo percibir todo esto, la verdad. Bueno, pues Eder, muchas gracias por esta comunicación y ahora me imagino que pues a siempre estar alerta porque no se sabe cuándo te caen en tu casa nuevamente. Pues Ya, porque fíjense que ustedes este yo. estaban tranquilos en su casa, entiendo que te estás dedicando pues a las actividades agrícolas con tu Sí. familia. Ya esta es la cuarta ocasión, ya primeramente antes del repliegue me vinieron a amenazar, sacaron armas y todo, y pues totalmente ridículo, sacaron armas con alguien que estaba solo con su bota y camisa y trabajando en el campo y me amenazaron que si no, que si les hacía, le pasaba algo a su comandante el día del repliegue, pues ya no me iban a encarcelar, sino me iban a desaparecer. Y pues se dieron la vuelta y se fueron, no dijeron nada más. Simplemente amenazar, y es un asedio constante a mi esposa, igual, no podemos estar juntos en un solo punto. Siempre está un asedio, como que se ensañan con nosotros. Realmente, yo sé que todos los excarcelados sufren lo mismo, pero hay situaciones en las que uno piensa o mira que creo que siente la necesidad de salir del país, de olvidar todo esto, pero también viene el amor a la patria, el amor a quedarse en tu país donde uno nació y luchar por eso.
Ustedes no salen de Nicaragua, ustedes, vos, Maribel, se quedan en Nicaragua. Yo le digo a mi familia, yo nací aquí y aquí me van a enterrar, en realidad. Sí, la verdad que amo bastante a mi patria, amo bastante a Nicaragua y pues yo estaría aquí para siempre. ¿No sentís temor, miedo a ellos? Lo que nos hicieron, lo que tanta tortura, tanto daño psicológico en la modelo, en el Chipote, creo que al final nos arrancaron ese sentimiento de miedo. Creo que en algún momento nació un sentimiento de resignación, de si en algún momento, pues sí temo por la vida de mis familiares, por la vida de los niños, por la vida de Maribel, sí temo, pero por mi vida en sí no temo para nada, no temo. Yo quiero ver a los niños de Maribel, a mis sobrinos, todo eso, vivir en un país donde no sufran lo que yo estoy sufriendo actualmente. Muchas gracias, Eder. Te mando mi abrazo, mi saludo. Allá también a Maribel. Okay, muchas gracias. Bueno, era Eder Muñoz, encarcelado político, víctima de represión nuevamente de la dictadura de Daniel Ortega, así también como José Santos Sánchez, que denunciaba esta mañana en la CPDH, pues, la detención ilegal que le realizaron el fin de semana. También el periodismo nicaragüense está sufriendo pues el asedio, la intimidación. La colega de Canal 10, corresponsal de Canal 10 en Chinandega, Katia Reyes, denunció la intimidación que fue víctima pues esta mañana. La retuvieron por unos 15 minutos la policía sandinista cuando ella se encontraba realizando una toma de recursos en el puente donde este fin de semana estalló una bomba. Y relata un poco Katia que quien primero la estuvo filmando y estuvo haciéndole de seña a la policía que estaba ella ahí fue un trabajador de la alcaldía de ese municipio que anda haciendo labores de paramilitar. Escuchemos lo que nos decía más temprano. No, pero él vino y me tomó fotografía. Yo quiero saber, él te mandó a vos. Aquí. Yo vi cuando te hizo seña. Yo me regresé solo. No, hombre, sí, yo vi cuando te hizo seña. Yo vi cuando te Guarda tu hizo teléfono. seña. Guarda el teléfono. Fíjate qué vergüenza. Es decir, un caipir de alcaldía dándote órdenes como oficial si vos no estudiaste ni te formaste para eso. No, pero él vino y me tomó fotografía. Yo quiero saber, él te mandó a vos. Aquí. Yo vi cuando te hizo seña. Yo me regresé solo. No, hombre, sí, yo vi cuando te hizo seña. Yo vi cuando te Guarda tu hizo teléfono. seña. Guarda el teléfono. Fíjate qué vergüenza. Es decir, un caipir de alcaldía dándote órdenes como oficial si vos no estudiaste ni te formaste para eso. Me percato que a una distancia de medio kilómetro más o menos, un hombre en moto le hace señales a una policía en motocicleta también y me señala a mí, como quien dice, ándate para donde ella está. La policía maneja y un policía viene pasajero de la moto y entonces me dicen, detenete ahí. Yo le digo, mírale, ¿qué pasó? ¿Quién sos? Entonces ya le dije pues que era periodista, que no sé qué. ¿Tu credencial? Mira, le digo, me busco credenciales y aquí no caminamos porque las credenciales más bien nos exponen. ¿Qué andas haciendo? Le digo, ando trabajando y no sé qué. Cuando ellos me retienen, ya se acerca el trabajador de la alcaldía del Realejo, que no sé su nombre, y me hace fotografías. Y yo le reclamo al hombre y le digo, ¿por qué me hace fotografía? Y me obliga el policía, guarde su teléfono, guarde su teléfono. No me dejaron sacar el teléfono, entonces yo empiezo a reclamarle, porque a él le permitís que venga y me tome foto y a mí me obliga a que guarde mi teléfono. Entonces, entre dimes y diretes, entre las llamadas que ellos hacían y que las llamadas arriba y las llamadas abajo, yo llamo a un medio de comunicación al 10 y entro en vivo. Cuando entro en vivo, ellos ya prácticamente se están retirando. Llegó también la jefa de la policía del Realejo, la subcomisionada Mayra Altamirano, diciéndome qué es lo que pasa aquí. Entonces yo le digo, no, pregúntele a sus policías qué es lo que pasa aquí, porque ellos me retuvieron para que un trabajador
trabajador del Estado me viniera aquí a tomar fotografía y me obligaron a guardar mi teléfono. Obviamente, yo estoy molesta demandando mi derecho. Y me dice ella, bueno, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Y se retiraron después de tenerme ahí como 15, de 15 a 20 minutos en las inmediaciones del Río Chiquito. Bueno, también la periodista Castalia Zapata de Canal 12 recibió intimidación y también impedimento de realizar sus labores con tranquilidad en la cobertura que realizaba este lunes en la audiencia para María Ruiz. María Ruiz, la única presa política que todavía permanece pues en el penal La Esperanza. Castalia pues llegó a los juzgados porque había un plantón por parte de las mujeres para apoyar a María Ruiz, y la policía pues salió pues realizándole pues insultos. Y la diferencia de otras coberturas, me comentaba un poco Castalia, es que ahora la policía hasta le estaba tomando fotografías así en la cara, ya casi en la cara, y diciéndole que era vendepatria. Imagínense, la policía de Nicaragua anda pues, ya tienen el uniforme manchado de sangre, mejor que se lo quiten y ya definitivamente que luzcan pues sus banderas rojas y negras, pero que no sigan ya con ese uniforme, que lo tienen totalmente, ya no le hacen honor a su nombre, ni de honor, seguridad, ni servicio, simplemente pues están al servicio del régimen de Daniel Ortega. Veamos lo que decía Castalia Zapata en comunicación con nosotros. También hay asedio de parte de la policía, los medios de comunicación. Ahí tienen al camarógrafo Luis Alemán y a la periodista Castalia Zapata de Canal 12, que lo están replegando del cerco policial que han impuesto ellos acá en los juzgados de Managua. Tienen a la policía en este momento tratando de replegar a la periodista Castalia Zapata y al camarógrafo Luis Alemán de Canal 12, que realizan también cobertura el día de hoy acá en los juzgados capitalinos. Buenas tardes, Lucía Pineda, te habla Castalia Zapata, periodista de Noticias 12. En horas de la mañana nuestro equipo se disponía a darle cobertura al juicio de tres reos políticos, incluyendo a una mujer, a la única presa política, María Ruiz. Estábamos en los juzgados capitalinos cuando llegó un fuerte contingente policial, en este caso antimotines, alrededor de unos 50 antimotines, y empezaron a reprimir un piquete azul y blanco que había en el lugar en donde se demandaba la libertad de los presos políticos, la libertad por o la libertad de María Ruiz, y fueron haciendo un cordón, un perímetro, fueron cerrando el espacio a las que estaban protestando. Y pues sentí que en ese momento uno de los antimotines empezó a seguirme, me puse en un lado en donde estaba grabando, en la parte alta, en el puente que hay en ese lugar, ahí hay un puente aéreo, ahí me ubiqué para hacer la mejor toma con mi celular. Y me fue a bajar de ahí un antimotín, me dijo que no tenía por qué estar ahí, que dejara de grabar, que no podía estar en ese lugar, y le dio la orden a otro que me bajara. Le dije que estaba ejerciendo mi trabajo, que respetara mi trabajo, que yo respetaba el de él porque él estaba haciendo el de él, me dijo. Entonces yo le dije, ambos estamos haciendo nuestro trabajo. Sin embargo, pues me tomó una foto en el rostro
Y lo que he venido notando en la cobertura periodística de los medios independientes es que ahora como que nos asedian más a nosotros, se nos acercan las tomas, nos hacen en la cara las fotos con sus celulares, nos andan persiguiendo. Uno de los antimotines me dijo que era vendepatria, que me fuera, que por qué estaba haciendo eso. Yo le dije que ese era mi trabajo, que había estudiado para informarle a la población. Y después al camarógrafo Luis Alemán, el que andaba trabajando conmigo, también casi a empujones lo estuvo quitando de un lugar, dijo que ahí era público. El camarógrafo le dijo que si era público él tenía derecho también a estar ahí. Él le dijo que tenía un perímetro y así nos fueron replegando un poco y no nos dejaban ejercer nuestro trabajo periodístico, el cual ahora hemos estado viendo pues que están aumentando la represión a los periodistas, puesto que no nos dejan ejercer nuestro trabajo y nos dicen que nos larguemos, que vayamos a darle cobertura a otro tipo de información. Eso fue lo que nos pasó. Afortunadamente la gente pudo salir ahí en fila, los que estaban protestando. Los juicios de los tres reos políticos se reprogramó, ni siquiera hubo fecha, y nosotros, pues los medios de comunicación, nos retiramos del lugar. Catalia Zapata realizando pues esta denuncia de asedio e intimidación por parte de la policía sandinista cuando ella realizaba pues sus labores en los juzgados de Managua. Así está Nicaragua. Nada, absolutamente nada, está normal, y también lo vimos el fin de semana, que impidieron que la gente realizara su marcha. Estuvieron en un plantón en varios puntos de la capital y también en el país, pero la policía desplegó a toda su maquinaria de antimotines y también de parapoliciales para impedir esta movilización. Reprimieron la movilización, pues un joven también resultó herido por el estallido de esas bombas aturdidoras que estaba ocupando pues el régimen para dispersar movilizaciones. Gracias a ustedes por su sintonía. Yo solo les digo que no pierdan la fe. No pierdan la fe para nada. Las dictaduras caen, el pueblo y los periodistas quedamos. Por su atención, muchas gracias.